digas nada. There are people out there worth saving. Un lugar en silencio, segunda parte, es la continuación de la historia que vimos hace un par de años, que nos cuenta lo que le sucede a una familia cuando en un mundo postapocalíptico hay unos seres que se guían por el ruido y que pueden acabar con todo el que se les atraviese. Ahora sigue la aventura. ¿Qué te pareció? Ay, ¿qué te puedo decir? Esta película no se ve, se vive. Es en realidad todo un experto. Como subirse a una montaña rusa, no te suelta y llega un punto en el que ya estás muy nervioso y ya quieres que se acabe, no porque sea mala, sino porque la estás sufriendo. Creo que es una película que está hecha para verse en el cine, es una película para vivirla en el cine. Se estrena esta semana en pantallas IMAX y está maravillosa las copias de IMAX, vale mucho la pena. Y este director, John Krasinski, logra que también protagonizaba la primera película y aquí tiene una especie de mini cameo, logra crear un ambiente y crear una historia que te tiene todo el tiempo sufriendo. Creo que es tan aterradora como la primera parte, lo cual es bien difícil de lograr en este tipo de sagas donde regularmente la historia se diluye con cada aventura, y aquí no, creo que logran una buena continuación y te deja con ganas de ver qué es lo que sigue. ¿Y tú? Fíjate que me gustó mucho que la película conserva el mismo, vamos, respeta el mismo concepto de la primera, pero lo lleva un paso más adelante, ¿no? O sea, está como evolucionado el concepto, pero no se pierde la esencia. Está muy bien contada, en efecto, esto pinta para hacer una trilogía. No les voy a decir por qué, pero por el acomodo de los personajes, pinta para hacer una trilogía. Está muy bien hecha, está muy bien actuada, nuevamente tiene muy poquitos diálogos, es más las acciones, y de verdad, como dice Eduardo, lo tiene a uno con los pelos de punta, deseando que pase rápido lo que les está sucediendo a los personajes. Está muy bien contada, el elenco me encantó, no solamente por los personajes que estaban en la película anterior, sino por los nuevos que se suman, Cillian Murphy y Digimon John Soh, entre otros, y me parece que es una película muy inteligente que sabe perfectamente manejar la tensión. Si quieren pasarse un par de horas así, con los nervios de punta, esta película es ideal. Y dime, ¿la ves o no la ves? Claro que la veo, me parece un perfecto ejemplo del género, y si a ustedes les gusta el género de terror, pues bueno, es imperdible. ¿Y tú? Pues yo, como dices tú, yo no solamente la veo, sino la vivo. Créanme, en IMAX es una gran experiencia. Por favor, no se la pierdan. No la vean en dispositivo, no la vean. No. Vayan a verla al cine que está hecha para eso. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 91% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 75%. Un Lugar en Silencio, parte 2, es una película que se exhibe en cines. De momento está únicamente en pantallas de gran formato y IMAX. Y el 10 de junio se estrena en el resto de las salas comerciales. Queremos estar en contacto con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Y sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones gente de los periódicos de Grupo Reforma y en la guía de streaming que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.